El dispositivo Familia Amiga es de INAU, es una forma que el Instituto Nacional del Niño y Niña Adolescente del Uruguay tiene para la restitución del derecho a vivir en familia de niños, niñas y adolescentes que pierden la posibilidad de vivir en su familia o ven interrumpido esa posibilidad, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es, cuando se dispone el amparo de un niño, niña, adolescente por una situación de crisis familiar, nosotros como INAU tenemos que darle una respuesta, ¿verdad? A veces se puede hacer en ámbito residencial o si no, en ámbito familiar. Nosotros tenemos la Convención de los Derechos del Niño, también nuestro código, ¿verdad? Y en ese sentido lo que tenemos primero como una prioridad es darle respuesta familiar. Ese es el derecho del niño, a vivir en familia. Cuando no puede en la propia, que pueda hacerlo en otra familia, que le va a prestar durante un tiempo esa convivencia familiar, esa atención particular, ese ir y venir del cotidiano donde el niño puede desarrollarse, estar estimulado, cuidado, contenido, hasta que venga la resolución de su situación, ¿verdad? Que puede ser volver a su familia atravesando la crisis o bien con otros referentes familiares, o también puede ser una respuesta por adopción en algunos casos, ¿verdad? Vamos a entregar este folleto y por acá vamos a tener las líneas de comunicación con nosotros, el 0800-2513, la página oficial del instituto. Allí van a encontrar un formulario que es muy fácil de llenar y cuando le ponen enviar ya nos llega al instituto los datos de las personas, nos comunicamos con ellos y tienen que pasar por un proceso de valoración, ¿verdad? Es muy altruista lo que nosotros estamos pidiendo de las personas, y las personas se ofrecen, pero también tenemos que nosotros dotar de las garantías a los niños que vamos a mandar allí. Por lo tanto, pasan por un proceso de valoración y los requisitos son ser mayores de 25 años, tener un trabajo, porque este no es un trabajo, esto es es solidario, ¿no? Es un apoyo a un niño, niña, adolescente que están pasando por una crisis, entonces es un apoyo solidario que la sociedad da para el cuidado transitorio de esa persona. Tiene que tener el certificado de antecedentes judiciales sin anotaciones, tener una vivienda acorde para, no tiene que ser propietario, tiene que tener una vivienda acorde para que el niño, niña o adolescente tenga un espacio para vivir. Y tiene que estar toda la familia conviviente de acuerdo, porque en esto es muy importante, de repente uno de los miembros de la familia quiere, pero el niño va a convivir con todos y en todos los espacios. Entonces ahí es donde nosotros decimos, es importante que todos estén de acuerdo. Y bueno, después la documentación que se pide habitualmente en un espacio público, ¿no?